Molt bé, Lluís, explica'ns com ha anat després d'un any i mig de pandèmia els estudis musicals superiors com el vostre, no? Aquí a l'Escola de Música de Jam Session. Bueno, la verdad es que tengo que decir que nos hemos salvado. O sea, ha ido todo bastante bien. Gracias a las nuevas tecnologías, internet y todo esto, hemos podido hacer parte de los estudios de manera a distancia. Y enseguida, como la universidad era muy pequeñita, los estudios superiores, realmente somos una escuela superior chiquitita, muchas de las asignaturas, gran parte de ellas, se han podido hacer de forma presencial, con todas las medidas de seguridad. Entonces hemos podido hacerlo bien. No obstante, todos los conciertos, lo que es la vida absolutamente cultural, lo que es el brillo de nuestra profesión y de nuestro oficio, ha quedado totalmente tocado. Esto es inevitable. ¿Cuántos alumnos sois ahora? Ahora en el superior, en la escuela de grado medio somos 250 y en el superior somos 70 y pico por ahí, ¿no? 75 me parece que somos en el superior. Entonces, bueno, al no ser mil y pico, no son estructuras universitarias, esta, como es músicas urbanas y tendencias, es una especialidad concreta, rock, músicas urbanas y tendencias, somos poquitos. Entonces hemos podido hacerlo sin demasiados problemas. No obstante, toda la situación nos marca, porque los fines de semana, sin nuestros conciertos, es muy triste todo, ¿no? Pero bueno, evidentemente la situación estamos esperando que mejore. En general, el vostre tipus de música que oferiu en formació és una rara avis, podríem dir, potser a nivell, no sé si a Catalunya, nacional, però que internacional potser està més valorada a nivell educatiu, no? Sí, bueno, era una asignatura pendiente que teníamos, es decir, la música clásica ya tiene su título superior desde hace ya muchísimos años, ya, gracias a los conservatorios y el jazz, pues hace unos 25 años, 20 años aproximadamente, ya que se puso de alguna manera al mismo nivel. Pero lo que son las músicas urbanas, tendencias, el rock y todas las músicas más alternativas que estaban fuera del jazz, que son las que los jóvenes y nuestros jóvenes están haciendo, no estaban de alguna manera dentro de los estudios superiores. Esto se consiguió, ya lo sabéis todo, que en 2014 pudimos abrir lo que es el superior y a partir de aquí inició. Entonces sí, somos los raros, las ovejas negras del asunto. Pero bueno, no nos podemos quejar porque las cosas van muy bien y hay mucha más oveja negra por ahí, por el mundo, de lo que nos pensamos. Tanmateix, avui li diem músiques urbanes i modernes, però fa 100 anys que s'estan fent músiques modernes, no? Després d'aquest... Sí, sí, sí. Ja fa 70 anys, 80, per tant, anem molt tard en aquest sentit. Siempre, siempre. Pensar que los estudios sociales, lo que son la organización de los estudios, siempre va por detrás de las sociedades siempre van por delante. Ahora se están generando tendencias nuevas que se estudiarán en las universidades de aquí a 100 años. Esto es un proceso normal. Tanmateix anem tard perquè, com deies, en gires que has fet, no? Que hi havia àvies de països que et demanaven coses... Sí, 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 hace... Exacto, sí, es lo que explicábamos antes, ¿no? Hace 25 años yo estaba de gira por Austria, Alemania, Suiza y todos esos países que formaron parte del bloque aliado después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos tenían un acceso a una cultura musical muy americana. O sea, las abuelas me pedían la música de Frank Zappa y Deep Purple, cuando aquí, pues lógicamente, nos piden pues Antonio Machín, ¿no? Digamos, es decir, que sí, que fuera estas músicas están ya muy establecidas dentro de los programas educativos y aquí se está haciendo un esfuerzo, pero bueno, lo estamos consiguiendo y está funcionando muy bien. Siempre en los estudios musicales, artísticos en general, hay esta discusión entre aquelles institucions públiques que ofereixen formació i els que s'han d'anar picant pedra, no? Els privats. I aquí també sempre hi ha institucions i empreses que se senten marginades. Quin és el cas en el vostre aspecte de músiques urbanes? Bueno, básicamente en muchas ocasiones si te sientes marginado es por un desconocimiento en la mayoría de ocasiones, porque una vez que nos hemos acercado nosotros a la Generalitat y hemos explicado que había que establecer un programa educativo sobre rock y músicas urbanas, ha sido aceptado. La prueba es que estamos funcionando. Tenemos, lógicamente, los que... las dos tienen que funcionar bien. O sea, a nivel público tenemos que conseguir dar absolutamente que la cultura llegue a todas partes, pero hay que valorar mucho la parte privada porque está haciendo trabajos que él, donde la pública no llega, y yo creo que son dos entes que pueden funcionar coordinadamente. No creo demasiado yo en estas guerras entre público y privado, creo que las dos son complementarias y deben de colaborar. Si és la primera vegada que hi ha un títol d'aquestes característiques, tots aquests grups
que fa 30 o 40 anys que hem tingut aquí, són autodidactes, són gent de la clàssica que li ha canviat el xip en un moment, o d'on han après? De pares, sí. Fills, en família, amb amics, com ha anat això? Sí, bueno, todos somos hijos de esta experiencia de alguna manera. Yo hace 30 años cuando me puse a estudiar no existía ni siquiera el título superior de jazz, lo que estudiaba era jazz para acercarme al mundo moderno. Y evidentemente que a mí me recuerdo que me decían, pero si tú eres rockero, ¿para qué quieres estudiar? En realidad todos... Cuando hemos abierto Jam Session, el equipo de profesores, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hablo de nuestro caso, hemos construido la escuela en la que nos hubiera gustado estudiar, que era la que no encontramos en su momento. Está bien, hemos estudiado todos la música de Duke Ellington, de Charlie Parker, pero es que a nosotros lo que nos iba era Weather Report, Frank Zappa, Led Zeppelin y todo esto, ¿no? Beatles, los Rollins, es decir, nos iba muchísimo esto. Creemos que era una cultura que no estaba dentro de los estudios universitarios y que era una asignatura pendiente que afortunadamente hemos conseguido introducir. ¿Y cómo se estudia? Porque no son profanos, ¿eh? ¿Cómo se estudia Led Zeppelin hoy en día? Es decir, ¿se estudia historia de la música contemporánea? ¿Se estudia instrumento? ¿Armonías? Todo, se estudia todo. De hecho, la carrera son 4 años, te vas incorporando y ya tienes en segundo, ya te entra historia del jazz. Yo este año estoy dando tercero, que es historia del rock. Hay un primero que es historia de la música clásica también, entonces, y aparte el instrumento, los profesores. La diferencia básicamente en estudiar en un conservatorio hace 30 años y ahora es que yo aquí a tu profesor le hablas de Dream Theater, de Weather Report, de Rush o de cualquier banda de rock progresivo o del jazz fusión o de Chick Corea de cualquiera de estos artistas o actuales o del metal extremo incluso, y los profesores lo conocen. No era como antes que tú le hablabas a los profesores y recuerdo yo en una ocasión que yo le decía a un profesor si había escuchado AC/DC y a la semana siguiente me contestaba, tráeme un disco del Spixy Dixie, ¿no? Que eran los ratones. Eso era porque los profesores no conocían realmente, estaban impartiendo clases de música sin conocer cuáles eran las tendencias de los jóvenes de entonces. Ahora estamos mucho más preparados y tenemos que hacer un esfuerzo porque constantemente, yo afortunadamente conozco las nuevas tendencias gracias a mi hija, o sea que constantemente yo me tengo que renovar. A la música clàssica, els que estudiaven piano, un altre instrument, tenien aquells mètodes de tota la vida, no? Que havia fet Scarlatti feia 300 anys. Hi ha mètode de les músiques que tot el dia estan canviant, no? Evidentemente, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando John Lord hizo Bach, el tributo a Bach, terminando la fuga que Johann Sebastian Bach no llegó a terminar y utilizó los símbolos B, A, C, H, que es si bemol, tono de la, do, es decir, él va de alguna manera introduciendo, sí que tiene su método. Lo que pasa es que también hemos aprendido, aunque no existen métodos absolutos, la experiencia también nos ha enseñado de que no existe un método absoluto para todo, hay que ir probando y cada uno va haciendo su propio método. Esa es la gran magia del asunto. También a partir del segle XX, doncs, la improvisación, ¿no? I, exacto. La Jam Session, fins i tot, doncs, també té molt d'això, no? De posar-se i a veure què surt. Exacto. Clar, una cosa que és formativa i amb la veure què surt, és compatible? Sí, de hecho la Jam Session cuando empieza Charlie Parker, que por la mañana está grabando discos en bobinas donde no se puede grabar más de 2 o 3 minutos, que el bebop nunca se llegó a grabar. Se le llama bebop a un estilo de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba popularmente bebop porque tocaban una quinta disminuida descendente y la gente decía, esto solamente hacen bebop, 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 que era la quinta disminuida descendente. En realidad, Charlie Parker grababa por la mañana el bebop, que nunca se llegó a grabar porque los conciertos de bebop, cada canción podía durar 3/4 de hora y las bobinas en las que se grababa en aquella época, en los años 50, no superaban los 2 minutos y medio, los 3. Con lo cual hemos perdido un tesoro musical. Entonces, y luego cuando terminaron de hacer esos conciertos se abrían las jam sessions donde los músicos intercambiaban experiencias. El bebop también fue una manera de que los blancos no se acercaran a la música de los negros. Ciertas competitividades han dado buenos resultados, ¿no? Era tocar con a la máxima velocidad posible, con el máximo de acordes posible, con la máxima de notas posible en la melodía para que los blancos no pudieran acceder a. Entonces, todo esto, luego viene el cool, que es una versión completamente diferente a la del bebop, donde se toca con menos acordes posibles, con menos notas posibles, que es ya Miles Davis haciendo el shoah, todo esto va generando, todo esto se lo explicamos a los alumnos porque evidentemente ahora están ocurriendo también las cosas correspondientes a esta época y deben de conocer aquello para fijarse en lo que se está ocurriendo ahora y poderlo analizar.
Tornem a l'escola. Ja porta uns quants anys, ha canviat i a més d'escola avui en dia ja és museu, no? Perquè de fet teniu instruments i peces històriques. Sí, bueno, es que claro, todos los profesores que estamos aquí realmente llevamos más de 35 años dando vueltas por todo el mundo, haciendo conciertos, haciendo giras, hemos vivido esta profesión y hemos construido la escuela en la que nos hubiera gustado estudiar, pero evidentemente traemos un bagaje. Abajo he metido, por ejemplo, pues la Sony APR-24 con la que grabó Montserrat Caballé y Freddie Mercury, el Barcelona 92, también grabó Tina Turner, grabó también Frank Sinatra. En una ocasión que estuvo aquí en esta misma sala estuvieron Bon Jovi, tú ya sabes los artistas, Montserrat Caballé, que han estado aquí en esta misma sala, ha cantado José Carreras, han grabado todos los grandes. Entonces nos hemos traído, abajo tienes también la batería de Vinnie Appice, el baterista de Black Sabbath, y Dio, que es hermano de Carmine Appice, que es uno de los fundadores del rock sinfónico, rock progresivo a nivel mundial. También tenemos el M100 de Hammond, con el que se grabó el volumen 1 de Led Zeppelin. Tenemos un clavinet D6 de Stevie Wonder. Es decir, que todos hemos vivido un poco esto. Yo creo que realmente no nos estamos dedicando a esto, nos estamos dedicando a algo que nos encanta. Y la universidad, el Jam Session, es una consecuencia del trabajo que nos gusta. Entonces no ha sido un esfuerzo, ha sido un esfuerzo y un sacrificio, pero creemos que es algo que nos ha inundado a todos y todos hemos puesto, por eso hay tantos instrumentos y tanto museo y tanto material que cada uno ha donado, ¿no? Esto es interesante. Per acabar, no us quedeu aquí perquè voleu fer passes endavant, no sé fins a quan que et pot explicar, però en tot cas sí que el que es pot dir és que hi ha interès en fer-ho créixer, això, eh? Sí, bueno, es que recreemos, es que sin darnos cuenta hemos creado la primera universidad de rock en España. Esto ha sido algo, hace un par de años han salido los primeros licenciados de rock en España, que son capaces de tocar cualquier género de música, pero rock y nuevas músicas. Eso es algo que ninguna otra parte del país lo tenemos aquí. Y entonces ya está trabajando, las primeras generaciones que ya han salido están trabajando para que de alguna manera la institución acabe quedándose una vez que los fundadores ya no estemos. Esto es algo fantástico y maravilloso porque hasta los propios alumnos están luchando por ello y eso es lo mejor que nos podía pasar. Muchas gracias, Luis Blanco. Oye, un abrazo a todos, ¿eh? Aprovecho para deciros que estáis invitados, la gente del barrio, la gente, por favor, veniros, que os va a encantar esto, me tenéis aquí a todo el equipo a vuestra disposición y pasaréis un día de la hostia con nosotros. Un abrazo a todos.